La capacidad que presentan los seres vivos para engendrar a otros seres vivos de características similares, lo que llamamos reproducción, es uno de sus atributos más sobresalientes y que con mayor claridad los identifica con respecto a otros seres que llamamos inanimados. La reproducción implica una transmisión de las características propias de los organismos progenitores a su descendencia. Tal transmisión de características es lo que se conoce con el nombre de herencia biológica. El fenómeno de la herencia biológica resulta tan evidente que sin duda constituyó una de las primeras observaciones de carácter científico realizadas por el hombre. El reconocimiento de dicho fenómeno y de su aplicación a la cría selectiva de animales y plantas condujo a la aparición de los primeros animales domésticos y plantas cultivadas. Este primer éxito de la biotecnología trajo consigo la transformación de las primitivas sociedades nómadas del llamado creciente fértil en el próximo Oriente en las sociedades agrícolas y urbanas que sentaron las bases de la civilización. Durante milenios el ser humano siguió poniendo en práctica con éxito la cría selectiva con el objeto de mejorar sus condiciones de vida sin preocuparse en exceso por la naturaleza del fenómeno de la herencia. Sin embargo, ya en el siglo V a.C. algunos filósofos de la Grecia clásica intentaron explicar dicho fenómeno de manera razonable. Siguiendo el pensamiento de Anaxágoras y Demócrito, Hipócrates enseñaba a sus alumnos en el Asclepeion de Cos la teoría de la Pangénesis, que en sus distintas versiones se mantuvo a través de los siglos y fue defendida por ilustres biólogos contemporáneos, incluyendo a Charles Darwin. Esta teoría sostenía que pequeños elementos representativos de todas as partes del cuerpo paterno, denominados gémulas, se concentraban en el semen para luego dar lugar a las partes correspondientes del embrión filial. Menos de un siglo más tarde, Aristóteles rebatía los puntos de vista de Hipócrates, argumentando, entre otras cosas, que de ser cierta su teoría, los hijos de padres mutilados tendrían que nacer mutilados, cosa que no sucedía en realidad. Según Aristóteles, las características hereditarias se transmitían porque el semen paterno contenía un plan con las instrucciones precisas para modelar la sangre informe de la madre y dar lugar así al descendiente. Es decir, la herencia biológica consistía, más que en una mera transmisión de muestras del organismo paterno a su descendencia, en la transmisión de la información necesaria para el desarrollo embrionario del individuo. La visión profunda y certera de Aristóteles sobre el fenómeno de la herencia cayó en el olvido durante los 23 siglos siguientes. Durante este tiempo no se produjeron avances significativos en la interpretación científica del fenómeno de la herencia. Es más, surgieron explicaciones tan pintorescas como la teoría de la preformación, según la cual cada individuo resultaba simplemente del crecimiento de un diminuto enano, el homúnculo, presente en el semen del padre o en la sangre de la madre. Esta teoría afirmaba asimismo sí que todas las generaciones de la raza humana se encontraban preformadas unas dentro de otras en los cuerpos de Adán y Eva, como si se tratase de una sucesión larguísima de las muñecas rusas conocidas como matrioskas. Algunas versiones de la teoría de la preformación implicaban en esta explicación a todos los seres vivos. Las primeras observaciones de semen humano realizadas con microscopios rudimentarios a finales del siglo XVII y la imaginación de algunos microscopistas que creyeron percibir la presencia de homúnculos en la cabeza de los espermatozoides, supusieron un inesperado aliento para la teoría de la preformación, como atestiguan estos dibujos realizados por el microscopista holandés Nicolás Harsweiker. Incluso entrado ya el siglo XIX, ilustres naturalistas como Jean-Baptiste de Monet, caballero de Lamarck y Charles Darwin defendían explicaciones del fenómeno de la herencia biológica que no diferían en lo sustancial de la teoría de la pangénesis que ya había enunciado Hipócrates veinticuatro siglos atrás. Fue en este contexto histórico en el que surgió la figura de Gregor Mendel, que vino a aportar un punto de vista radicalmente nuevo a las explicaciones científicas acerca del fenómeno de la herencia biológica. Para situar a Mendel en su contexto histórico y geográfico, vamos a aproximarnos a la ciudad en donde vivió y desarrolló su actividad científica. Se trata de Breno, que entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro y hoy es la segunda ciudad de la República Checa después de Praga. Johann Mendel, nacido en 1822, adoptó el nombre de Gregor cuando a los 21 años profesó como fraile de la Orden de los Agustinos e ingresó en el convento que esta Orden tenía en la ciudad de Breno, la Abadía de Santo Tomás. Desde allí fue enviado a la Universidad de Viena, donde adquirió una sólida formación científica en matemáticas y ciencias, que sin duda influyó poderosamente en el desarrollo de sus ideas sobre la herencia. Mendel realizó sus experimentos sobre hibridación de plantas en una estrecha franja de terreno anexa a las dependencias de la abadía. Hoy ese pequeño jardín forma parte de un museo dedicado a divulgar la obra de Mendel. El éxito del trabajo de Mendel se fraguó con una acertada elección del material experimental así como de los caracteres a estudiar. Eligió para sus experimentos una planta ornamental, el guisante de olor, pisum sativum, que podía cultivar fácilmente en el jardín del monasterio. La anatomía de las flores de esta planta era la idónea para realizar cruzamientos controlados entre distintas variedades de la misma. En su estado natural, las flores de pisum sativum siempre se autofecundan, es decir, los óvulos de una determinada flor solo pueden ser fecundados por polen procedente de los estambres de esa misma flor. Sin embargo, es posible la fecundación cruzada experimental sin más que abrir cuidadosamente la flor inmadura, eliminar los estambres que le proporcionarían el polen y cubrir el estigma con polen procedente de otra planta. El uso de esta técnica permitió a Mendel realizar cruzamientos controlados entre distintas variedades de la planta. Por otra parte, Mendel fijó su atención en caracteres que presentaban dos alternativas claramente diferenciables, tales como el aspecto liso o rugoso de las semillas o el color blanco o violeta de las flores. De este modo, en la descendencia de un cruzamiento podía distinguir perfectamente qué alternativas aparecían y en qué proporciones se encontraban. En esta tabla podemos observar los siete caracteres estudiados por Mendel. Mendel disponía de varias cepas de Pisum sativum que diferían unas de otras en unos pocos caracteres fácilmente identificables. Durante algún tiempo, se dedicó a comprobar si cada una de estas cepas constituía lo que él denominaba una raza pura. es decir, si todas las plantas de una misma cepa y la descendencia que de cada una de ellas se obtenía por autofecundación eran uniformes para el carácter estudiado. Una vez hecho esto, Mendel estuvo en condiciones de iniciar sus experimentos. En una primera fase de su trabajo experimental, llevó a cabo una serie de cruzamientos entre razas puras, fijando su atención en la transmisión de uno solo de los caracteres estudiados fueron los llamados cruzamientos monohíbridos. En todos los casos, Mendel comenzaba cruzando dos razas puras para un carácter, la generación parental, utilizando la técnica de polinización cruzada que se ha descrito. La descendencia de este cruzamiento constituía la primera generación filial, F1. A continuación, permitía la autofecundación de las plantas de la F1, y obtenía así una segunda generación filial, F2. Al ser pisun sativo una planta anual, el proceso completo abarcaba dos años sucesivos. Si bien Mendel realizó estos cruzamientos atendiendo uno a uno a todos y cada uno de los caracteres cuya transmisión se había propuesto estudiar, aquí describiremos de manera pormenorizada solamente uno de ellos, que tomaremos como modelo. Mendel tomou dous razas puras de pisum sativum, en unha das cuales as semillas eran de aspecto liso e en a outra de aspecto rugoso. Estas dous razas puras constituían a generación parental do cruzamento. Usando a técnica que se ha descrito anteriormente, polinizou as flores de plantas cuyas semillas eran de aspecto liso con polen de plantas cuyas semillas eran de aspecto rugoso e viceversa. Ao cabo de algunhas semanas, Cuando las flores hubieron fructificado, abrió las vainas y obtuvo varios centenares de semillas híbridas de la primera generación filial, F1. Todas estas semillas eran de aspecto liso. Al año siguiente Mendel plantó 253 de estas semillas híbridas, muchas de las cuales germinaron dando lugar a una nueva generación de plantas. Mendel permitió que las flores de estas plantas se autofecundasen. Y, cuando dichas flores fructificaron, volvió a abrir las vainas y obtuvo esta vez 7.324 semillas que constituían la segunda generación filial, F2. De ellas, 5.474 eran de aspecto liso, mientras que las 1.850 restantes eran de aspecto rugoso. La proporción semillas lisas, semillas rugosas era de 2,96 a 1. Realizou outros seis cruzamientos monohíbridos análogos ao que hemos descrito, atendiendo en cada uno de ellos a un carácter diferente. En todos ellos obtuvo los mismos resultados. De las dos alternativas para el carácter presentes en la generación parental, solo una de ellas aparece en la primera generación filial. Y la alternativa que desaparece en la primera generación filial Reaparece en una proporción de 1 a 3 entre los individuos de la segunda generación filial. A partir de estas observaciones, Mendel hizo una brillante deducción que se cuenta entre las mayores contribuciones intelectuales para nuestra comprensión de la naturaleza. Dedujo que los caracteres hereditarios del guisante estaban controlados por unas unidades hereditarias particuladas e independientes. Cada uno de los caracteres que presenta la planta del guisante estaría controlado por un par homólogo de estas unidades. Los dos miembros de este par procederían respectivamente del grano de polen y del óvulo, de cuya unión surgió la semilla que dio lugar a la planta. Cuando dos unidades hereditarias que determinan alternativas diferentes de un mismo carácter, como el aspecto liso o rugoso de la semilla, se encuentran presentes en la misma planta, Sólo se manifiesta una de ellas, en este caso el aspecto liso. Se dice que esta última es dominante con respecto a la otra, que es recesiva. Esto explicaría por qué todas las plantas del FSU-1 presentaban la misma alternativa para el carácter estudiado. Se trataría de la alternativa determinada por la unidad dominante. De todos modos, la unidad recesiva también se encontraría presente, aunque oculta, en todas las plantas de la F. Por otra parte, según la deducción de Mendel, las dos unidades hereditarias integrantes de un par homólogo, que no se mezclan ni se contaminan cuando se encuentran juntas en la misma planta, se separan o segregan durante el proceso de formación de las células reproductivas, óvulos y polen. Así, cuando dos unidades hereditarias que controlan alternativas diferentes de un mismo carácter, se encuentran presentes en la misma planta, la mitad de las células reproductivas que ésta produzca, independientemente de que se trate de óvulos o de polen, recibirá la unidad dominante, mientras que la otra mitad recibirá la unidad recesiva. Esto es lo que sucedía con las células reproductivas de las plantas de la FSO1 en los experimentos de Mendel. En el proceso de fecundación, Las células reproductivas se unen para dar lugar a las semillas de las que surgirá la siguiente generación de plantas. La unión de las células reproductivas se realiza al azar, con total independencia del tipo de unidad hereditaria dominante o recesiva que transporten. De este modo, en los experimentos de Mendel, la autofecundación de las plantas de la F1 daría lugar a cuatro posibles pares homólogos de unidades hereditarias que se distribuirían todos ellos en la misma proporción, 25% entre las plantas de la F sub 2. Uno de estos pares estaría formado por dos unidades dominantes. Otros dos estarían formados por una unidad dominante y otra recesiva. Y el cuarto estaría formado por dos unidades recesivas. Las plantas que hubiesen recibido una o dos unidades dominantes manifestarían la alternativa correspondiente a esta unidad hereditaria. En este caso, aspecto liso de la semilla. Mientras que solo las que hubiesen recibido dos unidades recesivas manifestarían la alternativa contraria, aspecto rugoso. Por lo tanto, de ser correcta esta explicación, de cada cuatro plantas del F sub 2, tres deberían exhibir la alternativa correspondiente a la unidad dominante. Aspecto liso y solo una la alternativa correspondiente a la unidad recesiva. Esta era exactamente la proporción 3 a 1 que Mendel había observado entre las plantas de la F2 en todos y cada uno de sus experimentos. Una vez hubo demostrado cómo se transmitían los caracteres hereditarios cuando se les consideraba individualmente, Mendel se interesó, en una segunda fase de su trabajo experimental, por la transmisión conjunta de dos o más caracteres. Pretendía averiguar si las alternativas que la planta del guisante exhibía para los diferentes caracteres estudiados se transmitían siempre juntas a la siguiente generación o si, por el contrario, lo hacían de manera independiente. Con el objeto de distinguir entre ambas posibilidades, Mendel llevó a cabo una serie de cruzamientos entre razas puras de Pisum sativum, fijando su atención en la transmisión conjunta de dos de los caracteres elegidos. Son los llamados cruzamientos dihíbridos. Como hemos hecho anteriormente, describiremos con detalle solamente uno de estos cruzamientos que tomaremos como modelo. Mendel tomó dos razas puras de Pisum sativum, en una de las cuales las semillas presentaban aspecto liso y color amarillo mientras que en la otra presentaban aspecto rugoso y color verde. Las unidades hereditarias que determinan el aspecto liso y el color amarillo habían demostrado en los correspondientes cruzamientos monohíbridos ser dominantes con respecto a las que determinan el aspecto rugoso y el color verde. Mendel se preguntaba si las alternativas aspecto liso y color amarillo por una parte y aspecto rugoso y color verde por otra se heredaban siempre juntas o si por el contrario Os caracteres, aspecto e color de las semillas podían heredarse independientemente uno del otro. Al igual que había hecho en los cruzamientos monohíbridos, Mendel cruzó las dos razas puras de la generación parental y obtuvo una F1 que, tal como era de esperar, estaba formada por semillas, todas ellas de aspecto liso y color amarillo, que habían recibido para cada carácter una unidad hereditaria dominante y otra recesiva. Al año siguiente plantou estas semillas e cuando as plantas que surgieron de ellas florecieron permitió a estas flores autofecundarse antes de abrir las vainas e obtener las semillas del f sub Mendel considerou a priori as dous siguientes posibilidades. Si las alternativas para o aspecto e el color das semillas se transmiten juntas en las plantas del f sub1 solo se formarán células reproductivas que llevarán as dous unidades dominantes, ou bien as dous unidades recesivas. Por lo tanto, en la F2 solo aparecerán dos tipos de semillas, unas de color amarillo y aspecto liso y otras de color verde y aspecto rugoso, en una proporción de 3 a 1. Si por el contrario las alternativas para el aspecto y color de las semillas se transmiten independientemente, en las plantas del F1 se formarán células reproductivas de cuatro tipos. Por lo tanto, en la F2 aparecerán cuatro tipos de semillas. Con las combinaciones amarillo liso, amarillo rugoso, verde liso y verde rugoso en la proporción 9331. Cuando Mendel abrió las vainas y obtuvo las semillas del la F2, sub encontró 315 semillas de aspecto liso y color amarillo, 101 de aspecto rugoso y color amarillo. 108 de aspecto liso y color verde, y 32 de aspecto rugoso y color verde. La proporción amarillo liso, amarillo rugoso, verde liso, verde rugoso era 9331, es decir, la proporción que cabría esperar si los dos caracteres estudiados se transmitiesen independientemente uno del otro. Mendel realizó varios cruzamientos de híbridos teniendo en cuenta otros caracteres. Y en todos los casos, los resultados eran compatibles con la hipótesis de la transmisión independiente de los caracteres hereditarios. Realizó también un cruzamiento trihíbrido, obteniendo idénticos resultados. La sólida formación científica que Mendel había adquirido en la Universidad de Viena, y más concretamente su conocimiento de la teoría atómica formulada por John Dalton a comienzos del siglo XIX, tuvieron sin duda una influencia decisiva en su pensamiento. A la hora de proponer la existencia de unas unidades hereditarias particuladas e independientes como base de su teoría de la herencia. En el año 1866, bajo el título Experimentos sobre plantas híbridas, Mendel hizo públicos los resultados de sus experimentos, así como sus deducciones sobre los mecanismos de la herencia, en la revista de la Sociedad de Historia Natural de Breno. La escasa difusión de esta revista pudo ser una de las causas de que los trabajos de Mendel pasaran inadvertidos para la comunidad científica de su tiempo. Sin embargo, otras causas de este desconocimiento hay que buscarlas en la escasa predisposición de los naturalistas de la época a aceptar interpretaciones de los fenómenos naturales formuladas en términos abstractos. En efecto, la deducción de Mendel se basaba en asumir la existencia de una entidad abstracta, la unidad hereditaria, cuya naturaleza física era totalmente desconocida para él e para sus contemporáneos. Además estos naturalistas que habitualmente se limitaban a describir cualitativamente e a clasificar los objetos naturales non estaban acostumbrados ao tipo de razonamiento realizado por Mendel que se basaba en un análisis cuantitativo de los resultados de sus cruzamientos. Fuera cual fuera la causa, los trabajos de Mendel permanecieron en el olvido durante los treinta y cinco años siguientes a su publicación. Ni siquiera Charles Darwin, el más ilustre de los biólogos contemporáneos de Mendel, llegó a tener noticia del concepto mendeliano de unidad hereditaria concepto este que le hubiese sido de gran ayuda para desarrollar su teoría de la evolución de las especies por selección natural. Aunque cuando Mendel publicó sus experimentos la teoría celular ya estaba perfectamente establecida, se desconocían todavía la mayoría de los detalles íntimos de la estructura de la célula. Las mejoras en el diseño de los microscopios y el desarrollo de técnicas de tinción que permitían aumentar el contraste de las preparaciones propiciaron en los años sucesivos un conocimiento cada vez mayor de dicha estructura, así como de algunos de los procesos celulares. Así, los estudios acerca de la reproducción sexual pusieron de manifiesto que, aunque los tamaños respectivos de óvulo y espermatozoide eran muy dispares, los núcleos de ambos gametos tenían un tamaño similar. Esta observación condujo a algunos investigadores a la conclusión de que, si se aceptaba que ambos sexos debían contribuir en igual medida a la transmisión de las características hereditarias, el núcleo debía ser la sede de la herencia biológica. Por otra parte, el año de la muerte de Mendel había sido ya reconocida la existencia de los cromosomas y la constancia de su número dentro de cada especie. En la misma época los procesos de mitosis y meiosis habían sido ya descritos con un grado razonable de exactitud. La precisión con la que los cromosomas se reparten entre las células hijas durante la mitosis y la meiosis hizo pensar algunos investigadores que tales procesos no se habrían desarrollado de no existir una buena razón para ello lo que les condujo a postular que los cromosomas eran los responsables de la transmisión de las características hereditarias. Estas afirmaciones y la controversia que provocaron estimularon el interés por el fenómeno de la herencia biológica y actuaron como incentivo para que en los últimos años del siglo XIX se llevaran a cabo experimentos con el enfoque cuantitativo que había caracterizado a los realizados por Mendel. En el año 1900, cuando ya habían transcurrido 16 desde el fallecimiento de Mendel, los investigadores Hugo de Vries, Karl Correns y Erich von Chermack publicaban independientemente los resultados de una serie de cruzamientos que habían realizado en distintas especies vegetales y las conclusiones a las que habían llegado. Los tres reconocían expresamente en sus respectivas comunicaciones que idénticos resultados y conclusiones habían sido publicados por Gregor Mendel 35 años antes. El análisis mendeliano de la herencia había sido redescubierto. El redescubrimiento de los mecanismos de la herencia produjo una gran excitación en la comunidad científica. La unidad hereditaria mendeliana seguía siendo una entidad abstracta de la que se desconocía su naturaleza fisicoquímica pero algo importante había cambiado desde la publicación de los trabajos de Mendel. Los mecanismos de la herencia podían ahora comprenderse a la luz de los recientes descubrimientos en el campo de la estructura y fisiología celular, sobre todo de los que describían el comportamiento de los cromosomas durante la mitosis y la meiosis. Así se llegó a la conclusión de que las unidades hereditarias mendelianas estaban localizadas a lo largo de los cromosomas, Afirmación que constituí el núcleo central de la llamada teoría cromosómica de la herencia. Las células somáticas de los individuos adultos son diploides, es decir, llevan dos juegos completos de cromosomas, uno procedente de cada progenitor. Por lo tanto, deben llevar también dos copias de cada una de las unidades hereditarias que controlan los diferentes caracteres. El par homólogo al que aludía Mendel En la meiosis, los pares de cromosomas homólogos se separan o segregan, dando lugar a gametos haploides que reciben un solo juego de cromosomas y, por lo tanto, una sola copia de cada una de las unidades hereditarias. Cuando los gametos se unen en la fecundación para dar lugar a un cigoto diploide, del que por sucesivas mitosis surgirá un individuo adulto, se reconstruyen los pares homólogos de unidades hereditarias mendelianas. A integración de los resultados e conclusiones de Mendel en la teoría cromosómica de la herencia sirvió de estímulo para que en los años sucesivos se realizaran estudios intensivos acerca de los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios que se llevaron a cabo en una gran diversidad de organismos. Estos estudios demostraron que el análisis mendeliano era aplicable no solo a las plantas, sino también a los animales incluido el hombre. Una de las primeras consecuencias de la gran cantidad de estudios realizados durante los primeros años del siglo XX acerca del fenómeno de la herencia fue la aparición de una nueva terminología, más precisa y sencilla que la utilizada por Mendel para describir y analizar los resultados experimentales. Introduciremos a continuación esta terminología, que es la que se sigue usando en la actualidad. Gen es la unidad hereditaria mendeliana. Los genes controlan los diferentes caracteres hereditarios. Ejemplo, el gen que controla el aspecto liso o rugoso de las semillas del guisante. Genética, área de la biología que se ocupa del fenómeno de la herencia. Alelo, cada una de las diferentes alternativas que puede presentar un gen y que dan lugar a las diferentes alternativas que puede presentar un carácter. Ejemplo, el alelo a grande, que determina el aspecto liso de las semillas del guisante. Los alelos de un gen pueden ser dominantes o recesivos. Cuando un alelo dominante y otro recesivo se hallan presentes en un mismo individuo, éste mostrará la alternativa para el carácter determinada por el alelo dominante. El alelo recesivo sólo se expresará en ausencia del alelo dominante. Fenotipo es la alternativa que para un determinado carácter exhibe un individuo. Ejemplo, el aspecto liso de una determinada semilla del guisante. Genotipo. Está formado por las dos copias de un gen presentes en un individuo, que conjuntamente dan lugar a un determinado fenotipo. Ejemplos. A grande a grande, A grande a pequeña, A pequeña a pequeña. Si el genotipo está formado por dos alelos iguales, se dice que es homocigótico. Un genotipo homocigótico puede serlo para el alelo dominante, A grande, A grande, o para el alelo recesivo, a pequeña, a pequeña. Si el genotipo está formado por dos alelos diferentes, se dice que es heterocigótico. A grande, a pequeña. Es frecuente designar al individuo que presenta un genotipo homocigótico como homocigoto. Y al que posee un genotipo heterocigótico como heterocigoto. El interés por la herencia biológica que despertó el redescubrimiento de los trabajos de Mendel constituyó el punto de partida para la aparición de una nueva rama de la biología, la genética, que está estructurada alrededor del concepto de gen. Se suele distinguir entre la genética clásica o genética mendeliana en la que el gen se concibe como una unidad abstracta e indivisible de la que se desconoce su naturaleza fisicoquímica, y la genética molecular, de aparición mucho más tardía, en la que el gen es considerado como una cadena polinucleotídica de DNA portadora de información en forma de secuencia de nucleótidos.